El viento norte, espeso y caliente, se arremolina en las calles resecas de Buenos Aires. Toda la ciudad reza y tiembla en esta noche de febrero del año bisiesto de 1852. Soldados en fuga, delincuentes de toda la haya, saquean y matan antes de huir hacia la campaña. Buenos Aires está sin gobierno. Juan Manuel de Rosas y su hija Manuelita se han refugiado en un buque inglés. El hasta ayer para algunos todopoderoso, ilustre restaurador de las leyes, o para otros el tirano cruel y sanguinario, ha caído vencido en Monte Caseros. El vencedor de la batalla fue su aliado político. Es el gobernador de Entre Ríos y caudillo de Urquiza. Cree que la victoria en Caseros es la reivindicación de los sueños de mayo de 1810. Hay que organizar al país, realizarlo como nación, al amparo de una ley fundamental que reúna las voluntades argentinas y oriente su destino. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Señores, silencio, por favor. Carlos Valera.